Ok, gente, en el video de hoy estamos de nuevo fuera del garaje. Tuvimos que venir a Orlando. Pablo va a hacer unas diligencias y tengo aproximadamente como 2 a 3 horas libres que puedo estar en el área de Orlando. Así que estaba buscando qué hacer y se me ocurrió venir a uno de mis sitios favoritos acá en Orlando. Yo sé que muchas personas cuando piensan en Orlando piensan en Disney, pero yo de hecho tengo un sitio mucho más divertido para mí que Disney, y es un lugar al cual trato de venir siempre que tengo la oportunidad, siempre que estoy en el área, trato de darme la vuelta. Pero antes de ir a eso, antes de enseñarles dónde estoy y pues también ver si puedo grabar, porque no estoy seguro si voy a poder grabar en donde estoy ahora mismo, pues les quiero hablar de unas cuantas cositas que venía pensando cuando venía de camino aquí. Y es que pues, obviamente estamos en una situación, ¿verdad?, bastante difícil por toda esta cuestión que está pasando en el mundo. Y pues una de las cosas que está sucediendo también es que pues la economía se está afectando por culpa de esta enfermedad que estamos tratando de bregar con ella. Y pues, he escuchado muchas personas que están pensando como que pues si estoy trabajando, pues lo mejor que puedo hacer ahora mismo es ahorrar para que si la situación se pone difícil, pues tener con qué. Pero lo que mucha gente no está pensando es que si tú estás trabajando, lo mejor que tú puedes hacer para ayudar a la situación es gastar dinero. Y eso pues puede pensar la gente que es una locura, pero es la realidad. Porque al final del día, cuando todo esto se acabe, vamos a quedarnos con un problema más grande que el que estamos pasando ahora, que es el problema económico. Y una de las maneras en las cuales podemos bregar con eso es tratando de gastar dinero si trabajas. Porque obviamente si no estás trabajando, pues no gastes dinero. Pero si estás trabajando, la mejor manera de ayudar a la economía es gastando dinero. ¿Por qué? Porque si tú tienes un lugar favorito en el cual a ti te gusta ir a comer, si tú tienes una tienda favorita en la cual a ti te gusta ir y comprar cosas ahí, si tú paras de gastar dinero en esos lugares para ahorrarlo, lo que va a pasar es que cuando sí te sientas cómodo con gastar dinero, porque sientas que ya la situación se acabó, quizás ese lugar al cual a ti te gustaba ir cerró. Así que, ¿de qué te vale tener todo ese dinero ahorrado que estás pensando ahorrar ahora para cuando la situación se ponga difícil, si no vas a tener en dónde gastarlo? O sea, digamos que ahora tú decides, sabes que la cosa está bien difícil, vamos a ahorrar dinero, y digamos que tú ahorras $1,000,000, y de aquí a un año todo esto se acaba y tienes $1,000,000 que ahorraste. ¿En dónde lo vas a gastar? Si todas las tiendas a las cuales tú ibas paraste de ir por ahorrar dinero, entonces ahora no tienes tienda a donde ir porque la tienda cerró. Así que lo mejor que uno puede hacer es, si uno está trabajando, es gastar dinero para que esos lugares en los cuales uno frecuenta puedan mantenerse ahí luchando y sobrevivir y aguantar el cantazo de lo que está pasando ahora mismo. Y fíjense que yo dije gastar, yo no dije malgastar. Y pues se convierte en algo un poco más complicado, porque lo que para ustedes puede ser malgastar, para mí puede no serlo. Por ejemplo, mucha gente podría pensar que comprar una motora es un mal gasto. Mucha gente podría pensar que comprar un carro de control remoto es un mal gasto. Pero entonces hay una doble vara, porque digamos, yo gasto dinero en comida porque si yo no como me puedo enfermar y me puede dar algo, ¿verdad?, que me lleva al hospital. Pues fantástico. Pero para mí, por ejemplo, las motoras y para mí, por ejemplo, los carros de control remoto me mantienen mi salud emocional, que para mí es igual o más importante que estar bien físicamente. Porque digamos que yo esté bien físicamente, pero emocionalmente yo no esté bien, me voy a enfermar. Así que es bien importante mantener la salud emocional también. Y si para mí mantener la salud emocional significa pues comprar una motora o comprar un carro de control remoto para entretenerme, pues no es un mal gasto. Así que lo que es un gasto o un mal gasto para cada persona va a ser diferente. Así que pues, de nuevo, se trata más bien de mantener el dinero corriendo para que las tiendas o los lugares a los cuales uno las frecuenta pues se mantengan a flote y uno pueda visitarlos cuando todo esto se acabe y ya todo vuelva a la normalidad. Habiendo dicho eso, pues estoy ahora mismo en un lugar al cual a mí me gusta ir y trato de apoyarlo siempre que puedo, porque no quiero que cierren. Y si al final del día cierran, al menos tengo la satisfacción de que yo lo apoyé hasta el final y que no fue por mi culpa que cerró, porque ya yo tuve una situación que pues en donde yo vivo ahora mismo, uno de los lugares donde vendían carros de control remoto cerró, y cerró para siempre. Y eso para mí fue bien fuerte, porque este era un lugar al cual yo iba todos los fines de semana a ver. Pero ¿qué pasa? Que yo iba a este lugar a ver, pero yo nunca compraba. Yo iba, miraba lo que me gustaba y iba y lo compraba online. Y eso está bien, ¿sabes? Muchas veces uno se puede ahorrar dinero de esa manera. Pero si todo el mundo hace eso, al final este tipo de lugares van a cerrar. Y entonces, ¿en dónde vas a ir a ver?
So, hay que tener un balance también entre pues tú ir a un lugar y quizás verlo más barato en otro lugar y comprarlo en otro lugar, y reconocer que este lugar te está proveyendo un servicio y que si tú no lo apoyas, pues también va a cerrar. Así que pues hay ciertas tiendas retail que a mí me gusta ir y comprar en la tienda, porque si esas tiendas desaparecen me van a obligar a comprar online, y a mí no me, necesariamente me gusta comprar todo online. Hay ciertas cosas que uno quiere ver y tocar antes de comprarlas, y por eso pues a mí me gusta apoyar ciertas tiendas. Estoy ahora mismo en este lugar que hay dos tiendas que a mí me gustan mucho y trato de apoyarla siempre que puedo. Que pues voy a tratar de enseñarla, pues como les dije, no estoy seguro si voy a poder grabar en ella, pero si puedo grabar un poquito por lo menos, pues voy a grabar para que pues tengan una idea. Ok, les voy a explicar por qué este sitio a mí me gusta. Tenemos aquí Cycle Gear a mano izquierda, y a mano derecha tengo Remote Control Hobbies, una de mis tiendas favoritas de cosas de motora y una de mis tiendas favoritas de cosas de carros de control remoto en Orlando. Ok, gente, primero vamos a entrar a Cycle Gear, y entonces pues cuando demos una vuelta por Cycle Gear, nos damos la vuelta por Remote Control Hobby, ¿sabes qué es lo que tiene? Ok, gente, pues ya acabamos, ya pudieron ver más o menos cómo es Cycle Gear, vieron cómo es Remote Control Hobbies. En cuestión de Cycle Gear, a mí me gusta venir a Cycle Gear porque me puedo probar las cosas antes de comprarlas, lo que son las camisas, los pantalones, los cascos, y saber si me sirve o no antes de comprarlo. Además de que si tuviera que devolver algo porque no me sirve bien o después me decido que no me funciona, puedo devolverlo, y es mucho más fácil que enviarlo por correo a una tienda. Si es que lo compro online, pues es mucho más fácil comprarlo en la tienda y con el recibo venir y cambiarlo si tuviera que cambiarlo. En el caso de Remote Control Hobbies, me gusta porque aunque es un hobby shop un poco más pequeño que otros que he ido, pues tiene los carros en display, y pues otros hobby shops que yo voy, pues no necesariamente tienen los carros en display, y a mí me gusta eso porque no es lo mismo ver el carro en persona que verlo dentro de una caja. La caja puede ser muy bonita, pero el carro no necesariamente. Así que pues a mí me gusta que ellos tienen los carros en stock, uno los puede tocar, puede quitarle el body, puede mirarlo, y pues de esa manera pues saber si es lo que estás buscando o no es lo que estás buscando, porque
muchas veces con los carros de control remoto a veces se ven mucho más grandes en persona de lo que son realmente, porque pues están en una caja y uno no sabe, y por los videos pues muchas veces uno no puede hacer muy buenas referencias, así que es bueno tener, ir a un lugar donde uno pueda mirar cuán grande o cuán pequeño es, y de esa manera pues estar seguro de que lo que está comprando es lo que quiere. Ya aquí pues acabamos, compré algo en Cycle Gear que pues eventualmente se los voy a enseñar si me quedo con él. Tengo que probarlo para ver si me funciona bien, si no pues lo voy a tener que devolver, pero si me funciona pues verán un video de lo que compré. Pero pues nada, gente, con eso los voy dejando, nos vemos en el próximo video.